¡Cristi! ¡Cristi! ¿Cómo estás, mamita? Por favor, no te olvides de enviar... ¡Papi! ¡Hey, campeón! ¿Qué pasó, mamita? Venimos a sorprenderte a traerte este tecito relajante que me recomendó la Tere y a darte las buenas nuevas. ¡Tarán! Nos las consiguió mi mami justo una semana antes de que la saque esta cartelera. Así que ya hablé con Pancho y con Mónica, quedamos de vernos 5 minutos. ¡Ay, mami! ¿Qué pasa, Bruno? Mireya, te he dicho que tengo 1000 cosas más importantes que ir al teatro y darme estos lujos ahorita. ¡Cristi! Mijita, llévate a jugar al Santi, ¿no? ¿Hasta cuándo, Bruno? Mireya, por favor, otra vez vas a comenzar con eso ahí. Es la presentación más importante del año. Siempre es la más importante. Siempre es esto, siempre es lo otro. Por Dios, ¿qué fue lo primero que te dijo el doctor? Por Dios, Mireya, esto yo lo hago por nosotros. Para que a Santi no le falte nada, para que tú tengas tus lujos. Bruno, por favor, mira esta oficina, mírate el traje, mira cómo estoy vestida. Vivimos en medio de lujos, por lo cual no es necesario que sacrifiques tu salud ni tu vida. Por Dios, Bruno, nos vamos 4 veces al año de vacaciones a donde nos da la gana. Que por eso mismo lo hago, para podernos dar nuestros lujos, tener la vida que queremos, por nuestras vacaciones, Mireya. Bruno, ¿cuándo fue la última vez que de verdad estuviste en nuestras vacaciones? Tanto dices que no quieres que nos falte nada. Pues a mí hace años que me falta mi marido. Y al Santi le falta su papá. Y tómate eso que se te enfría. Será cobrada después del tono. Hola, Mimi. Me quedé dormido aquí en la oficina. No sé si tú también estás dormida o, bueno, saliste con los cabanillas, pero... Perdón. Ya sé que esto no es justo con ustedes y yo también los extraño. Acá ya se fueron todos de nuevo sin mí. No me despertaron, así que... El lunes me desquito como la vez pasada. Ya voy a la casa y hablamos. Te amo. ¿Qué es? ¿Por qué esta es la reacción inicial de todos los hombres? Amigo, ¿usted sabe qué está pasando aquí? Hola, Bruno. Yo soy... ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? Es lo que trato de decir. ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Haz silencio ahora!
Mi nombre es Drafnov, un guía para ti. El caso aquí, perdóname que te lo diga de esta manera, nunca es fácil, es que estás cerrando un ciclo, Bruno. ¿Qué? ¿Qué Bruno, me estás haciendo? Estás muerto. ¿Qué? No, no, no. ¡No, sal de aquí! ¿Hablamos? Pero no puedo estar muerto. ¿Qué le va a pasar a mi familia? Bruno, entiendo tu desesperación. Pero no podemos perder más tiempo. No te quedan más de 4 o 5 minutos para despedirte y partir. ¿Caso eres Dios? No, tampoco soy la muerte. Puedes llamarme ángel, compañero o guía, como tú quieras. Específicamente estoy aquí para ayudarte a cerrar un ciclo. Que consigas la armonía y puedas irte en paz. Estás como en una especie de purgatorio y solo puedes encontrar esa armonía yendo a visitar a tu familia. ¿Pero por qué yo? Esto no es aleatorio, Bruno. Tu corazón ya no podía más, tú lo sabías. Vamos, hermano, levántate. Se nos acaba el tiempo y tu familia te espera. Pero mi casa está 15 minutos aquí, no vamos a llegar. Después de ti. ¿Qué pasó? Así estaba en el momento en que... ¿Pero por qué llora? ¿Una pelea aún? La heriste, Bruno. Amor, perdón por irme así. Perdóname, por favor. Ya es hora, Bruno. No, todavía no, por favor. Todavía no. Te lo suplico. Llamada será cobrada después del tono. Puede ser. Otra vez. ¡Drafnov! ¡Drafnov! Sí, no te preocupes. No te preocupes, ya voy para allá.